es el arte de la canción y son los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México. El corrido mexicano es el creador de nuestra épica lírica. De alguna manera, gracias al corrido, nos enteramos de la gesta de la revolución. Se crearon arquetipos que hoy son mitos, que hoy son leyendas dentro de nuestra idiosincrasia. En la creación del corrido como épica contemporánea, hay uno que es fundamental: Jefe de Jefes. El autor está con nosotros, el maestro Teodoro Bello, y en ese corrido se inspiró el maestro Carlos Cárdenas para crear este dibujo. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Sabina. Me da muchísimo gusto saludar a Carlos y por supuesto agradecerle ese gran dibujo que tiene mucha concordancia con el Jefe de Jefes. Así muchas de... gracias, muchas gracias. Y bueno, Abelina, muchas gracias también al maestro Teodoro por permitirnos entrar en este universo tan fantástico del corrido que por acá en nuestras tierras duranguenses se escucha mucho. Entonces, pues fue todo un verdadero placer poder colaborar. Teodoro, cuéntanos la historia. ¿Quién es el Jefe de Jefes? Porque bueno, lo vemos ya así como de verdad como una leyenda, es una leyenda contemporánea tu corrido, pero ¿quién es? Dame el rostro de ese personaje. Bueno, pues lo estamos viendo, Carlos es el Jefe de Jefes, porque lo hice para el mejor dibujante, lo hice para el mejor doctor, para el mejor bombero, para el mejor presidente, para el mejor taxista, por decir algo. A lo que se dedique, tiene que ser el Jefe de Jefes, el tamalero. Oye, qué ricos tamales hace. Vamos a ir ahí con ese tamalero porque es el Jefe de Jefes en esa materia. Así nació el Jefe de Jefes. ¿Qué fue lo que te motivó para que esa canción fuera llevada hasta los Tigres del Norte? Bueno, los Tigres del Norte son personajes dentro de la música norteña, y yo pienso que ellos son también Jefe de Jefes porque se dedican a hacer buenas cosas, y yo creo que el Jefe de Jefes les asentó muy bien. Carlos, tú eres de Durango y has vivido muy de cerca la interpretación de este corrido, que seguramente has escuchado en innumerables veces, y entonces haces esta nueva visión que además responde muy bien a la motivación de esta canción. Cuéntanos, por favor, el proceso de este dibujo. Claro que sí, Abelina. Pues fue verdaderamente apasionante tomar esta canción que es muy popular, muy conocida en estas tierras, y reinterpretar, tratar de llevarlo a un nivel en el que, digámoslo así, se sintiera la gente que se siente jefe de jefes, pues así en ese plano, en ese nivel. Entonces, por ejemplo, hicimos una apropiación de una gran obra maestra que es La Coronación de Napoleón de Jacques-Louis David, que se encuentra en el Museo del Louvre. Es muy evidente la referencia que hago en el dibujo. Y bueno, pues ahí lo que intenté hacer fue una especie de metáfora en donde pudiésemos mostrar, ilustrar esta idea de cuando alguien se siente precisamente en ese nivel. Y está, como tú bien recuerdas, en el Museo del Louvre, esta enorme pintura que mide como 9 por 6 metros y donde aparece Napoleón tomando su corona, y en vez de ser coronado por el Papa en aquel entonces, Pío VII, él mismo se corona, ¿no? Entonces, esa acción, ese momento en el que él se está autoproclamando como quien dice el emperador del mundo aquel conocido, pues es también ese momento en el que él está diciendo: yo soy el mero mero, el mero bueno, el jefe de jefes. Napoleón lo fue. Y bueno, toda la referencia que hay atrás de él es una especie de paráfrasis de todos los elementos que también se podían ver en aquel gran cuadro del Museo del Louvre, pero ahora con personajes muy característicos de nuestra cultura popular, de nuestro folclore, del norte, ¿no? Soy el jefe de jefes, señores.
mí el periodista me quiere, y si no, mi amistad se la pierde. Jefe de jefes está encausado así ese nivel, digamos, de excelencia, de grandeza, de inmortalidad, y sin embargo, dentro de nuestra épica contemporánea, es un corrido que está atribuido al narcotráfico. Teodoro, ¿cómo has podido tú separar eso? ¿O es simplemente la interpretación que nosotros dentro de la opinión pública hemos dado? Lo que pasa es que la gente tiene su propio concepto, su propia idea del jefe de jefes, porque dentro del narcotráfico ha habido personajes muy grandes, muy poderosos, que realmente son jefes de jefes. Por eso es el corrido no nace para un narcotraficante, nace para una persona grandiosa que se dedica a su trabajo y que se dedica a producir talento, fortaleza, grandeza. Por eso la corona que tiene Napoleón en la mano tiene que ver mucho, porque dice, han querido arañar mi corona. El público le adjudica al narcotráfico el corrido, pero el corrido no nace para el narco, nace para la persona que quiere ser grande. Carlos, tú lo trasladaste a nuestro imaginario colectivo, hiciste una simbiosis entre un personaje histórico y esta nueva manera que tenemos de ver nuestra sociedad, que es a través de estas canciones. Por supuesto, y de hecho hay elementos, por ejemplo, que se mencionan en la canción, como bien decía el maestro Teodoro, como la corona, y también el gallo y los pollitos, ¿verdad? Ahí aparece también un gallito atrás de Napoleón, que también, bueno, es un símbolo de Francia, ¿verdad? Pero el gallo, pues nosotros sabemos acá en el norte toda esta fiesta que se genera alrededor y los significados que se generan alrededor del símbolo del gallo, ¿no? Entonces, el gallo, el mero bueno, el que prácticamente controla todo el gallinero, ¿no? Entonces, fue un verdadero deleite poder asociar elementos de nuestra cultura con esta parte de la historia del arte, ¿no? Incluso los personajes que se encuentran en la parte de atrás, que son varios vaqueros, pues están observando ese momento en donde se está proclamando el jefe de jefes, el personaje principal, y hay así como miradas hasta de cierta envidia, cierta sospecha o recelo, ¿no? Entonces todo esto sucede precisamente cuando llega alguien muy especial y él mismo se da cuenta de que tiene esta capacidad de ir más allá que los demás, y pues es todo un espectáculo ver cuando alguien asume esa posición. Entonces eso fue lo que intenté yo de alguna manera mostrar dentro del dibujo, ¿no? La composición no resultó nada fácil, pero creo que la asociación de elementos y relaciones en cuestión de distancias, proporción y demás, nos dio el efecto necesario como para dar a entender una idea de manera muy elocuente en ese sentido, ¿no? Entonces creo que fue un verdadero reto y estoy muy satisfecho por lo que se logró. De alguna manera, el corrido y jefe de jefe se volvió como un vocero de lo que la sociedad pensaba, involuntariamente, Teodoro. Sí, porque la gente crea sus propias ideas en el corrido cuando no conoce la manera de cómo nació y por qué nació el corrido. Lo que pasa, se van con la idea del personaje, porque es muy grande el personaje y manda, y por eso dice y mi nombre no lo van a ver en papeles, porque a mí el periodista me quiere, y si no, mi amistad se la pierde. Quiere decir que no lo van a ver en papeles, porque es un personaje que no lo van a quemar con algo, porque está dentro de la ley, vaya, lo que él hace. Ahora, lo que sucede con el jefe de jefes, que ya se volvió como esos personajes icónicos de los corridos, que ya existe de alguna manera en nuestra memoria. Existe la Adelita, existe la Valentina, existe el jefe de jefes. Eso es muy peculiar.
que ya es una figura que se integró a la cultura contemporánea. La gente adopta al jefe de jefes porque el jefe de jefes habla de los personajes, de cualquier persona. Usted misma es jefa de jefas, porque para el mejor periodista también es el jefe de jefes. No, yo no. Aquí la jefa de jefas es la esposa de Carlos, por ejemplo. Esa es mi... Eso es mi casa, en su casa, Cristi es la jefa de jefes. Ahí, yo no. Claro que sí. En el periodismo hay muy, muy grandes, muy grandes. Les agradezco mucho esta entrevista, les agradezco mucho esta conversación y haber conocido la verdad que hay atrás de Jefe de Jefes. Gracias, Abelina. Gracias, Carlos. Les mando a los dos un abrazo muy grande. Gracias, Abelina. Gracias, don Teodoro. En el arte de la canción, nuestra nueva épica, los nuevos héroes, los nuevos personajes, el Jefe de Jefes, obra del maestro Teodoro Bello en un dibujo del artista Carlos Cárdenas. Soy Abelina Lesper. Hasta pronto. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere. Y si no, mi amistad se la pierde. Los pollos que apenas nacieron ya se quedaron.